Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy, en este lunes, día 20 de agosto, las noticias pasan por los siguientes titulares. El Ayuntamiento recibirá 214.000 euros del SESPE para la puesta en marcha del nuevo taller de empleo. Los emigrantes de Villafranca se reúnen en la fiesta de las Peñitas. Amus liberará esta tarde diversos ejemplares de rapaces nocturnas y diurnas. La SP Villafranca gana el 40 Trofeo Virgen Coronada y Construcciones Antonio Piquera se alza con el torneo de fútbol sala. Y comenzamos hoy nuestro tiempo de información hablando de las temperaturas porque, de nuevo, nuestra comunidad se encuentra en alerta. En este caso es alerta amarilla por altas temperaturas que podrían llegar en diversas partes de Extremadura, entre ellas la zona donde nos encontramos, a los 38 grados. Por tanto, es alerta amarilla, como les decíamos, una alerta que se activa hoy a la 1 del mediodía y que finalizará a las 9 de la noche. Y el Ayuntamiento de Villafranca recibirá del SESPE una subvención de 214.000 euros para la puesta en marcha de un nuevo taller de empleo, cuyo nombre será Valdequemao 3, y en él se formarán 12 alumnos en la especialidad de atención sociosanitaria de personas en el domicilio. La fecha de inicio será, según nos adelantaba Águeda Antúnez, concejala de Promoción Económica y Empresarial, el próximo 1 de octubre. La duración es de un año y va a destinado a personas mayores de 25 años, de las que un 30% deben ser mujeres. El decreto marca también que deben ser parados de larga duración y que estén inscritos como demandantes de la especialidad que se oferta en el taller. Ir al CESPE y decir, oye, yo estoy interesada en hacer un taller de empleo en la especialidad de atención sociosanitaria domiciliaria. Y también valoran el haber pasado por un proceso de orientación laboral, o bien a través de la OPEA o bien a través de la orientadora laboral del SESPE. Eso también se puntúa. Habrá una preselección por parte del SESPE y luego una comisión mixta, que es la que se suele hacer, para salen 36 personas, 3 por puesto, como son 12 plazas, pues son 36. Y de ahí se seleccionan a los 12 candidatos o candidatas en este caso. La intención es que empiece el 1 de octubre. Como ahora en agosto es un periodo vacacional, todavía no han pasado lo que es el protocolo de actuación que tiene que llevar a cabo el centro de empleo como tal para la selección, pero bueno, el decreto lo marca y básicamente el protocolo es ese. Eso por un lado. Por otro lado, lo bueno que tienen los talleres de empleo y las escuelas taller, que la persona que salga formada tiene certificado de profesionalidad. En el tema este de la atención sociosanitaria domiciliaria es muy importante porque para el 2015 toda aquella persona que quiera trabajar en este campo necesitará o requerirá un certificado de profesionalidad. Entonces es importante también la formación que se da en el taller de empleo por ese motivo. Aparte de que bueno, que el alumno está trabajando y está formándose desde el primer día y tiene un contrato formativo cobran sobre unos 800, 900 euros al mes por este asunto. Aparte de formar del proceso de selección de alumnos, también se abre el proceso de selección de directores y equipo técnico que lleva a cabo el taller. Nosotros el taller lo impartiremos en la Universidad Popular y la formación, bueno, pues la daremos dentro de los servicios sociales de base en los domicilios de las personas a las cuales estamos atendiendo. Con lo cual, durante el mes de septiembre tendrán que darse prisa. Hombre, yo presupongo, no lo sé, que se retrasará. Porque en un mes para seleccionar monitores, para seleccionar alumnos, entre que tú pones las listas provisionales, las definitivas, periodo de reclamación y todo, lo veo un tanto ajustado, pero bueno, la intención es que empiece el 1 de octubre. Económicamente la aportación es pequeñita, porque como no son campos de actuación en los cuales haya que, como por ejemplo un taller de pintura o un taller de albañilería, que sean campos de actuación en los cuales haya que aportar material,
La aportación municipal es mínima, creo recordar que eran unos 500 euros lo que aportaba, no salían los cálculos, porque estos son unas tablas que vienen dadas y al ser un campo de actuación que es más formativo y no requiere mucho ni material, ni, que es más bien mano de obra, pues la aportación municipal es mínima. Se establecen dos fases, la primera fase son los primeros 6 meses, la segunda fase es aproximadamente el 50% de la subvención y la otra segunda fase, los otros 6 meses, que son para los 12 alumnos que entren desde un principio. Y en la noche de ayer finalizaban las fiestas de las Peñitas 2012. Han sido 3 intensos días de actividades y de convivencia entre todos los vecinos de la asociación, así como de todos aquellos ciudadanos de la localidad que han querido acercarse para compartir y divertirse. El pasado viernes la fiesta comenzaba con un homenaje a los emigrantes. Es esta una fiesta en su honor. Y ya desde hace muchos años los emigrantes de Villafranca se reúnen para visitar los puntos de interés de la localidad y de esta forma convivir y disfrutar de su ciudad natal. Este año la visita fue el Museo Etnográfico. Allí fueron recibidos por el alcalde en funciones de Villafranca, Joaquín Rodríguez, quien les daba la bienvenida y les animaba a disfrutar de su pueblo y de la magnífica exposición de Mancerina que en estos días se ve en el museo. Buenas tardes a todos ya. Buenas tardes, porque ya es la 1:00 p.m. Primero, agradeceros, por supuesto, la visita que estáis haciendo en el día de hoy al Museo de Villafranca, al Museo Etnográfico, que creo que es una de las visitas más importantes que podéis hacer ahora mismo en Villafranca por la historia que ya conlleva, ¿no? Viendo además esta maravillosa exposición de Mancerina, de un maestro villafranqués, que creo que sería, vamos, estupendo que cualquier ciudad lo tuviera, y nosotros contamos con el orgullo de poderla tener. Segundo, pues agradeceros sinceramente la presencia vuestra como emigrantes de Villafranca, que paséis estos días con nosotros. Hay algunas caras que ya conozco, como es la de Macías, que ya tengo el placer de conocerla hace muchísimos años. Y al resto, pues nada, de deciros que bienvenidos, que ojalá lo paséis estupendamente en las fiestas de las Peñitas, en la barriada vuestra, que tan gustosamente os acoge durante estos días. Y nada, simplemente deciros pues que aquí nos tenéis, que como ahora alcalde en funciones de Villafranca, estamos a vuestra entera disposición y que lo que necesitéis, pues por aquí estamos para complaceros. Nada más, muchas gracias y desearos, como ya os digo, unas felices fiestas y unas buenas vacaciones en Villafranca, en vuestro pueblo. La vicepresidenta de la barriada de las Peñitas, Fabi Mayo, acompañaba a los asistentes al encuentro y nos explicaba su filosofía. Pues sí, yo he notado que hay menos gente, pero bueno, pensaremos que la crisis también, pues no habrán podido venir, desde luego, porque el año pasado tuvimos unos 30 y yo creo que estamos unos 15 o 16, no habrá más, contando con nosotros, claro, y hay muy poquita gente. Pero bueno, ellos, los poquitos que vienen, pues están disfrutando mucho de su pueblo, de sus vivencias, de sus amistades, están recordando con este museo etnográfico que estamos visitando, están viendo fotografías de sus abuelos, de sus antepasados, y eso es lo que pretendemos, que el emigrante vuelva a su casa y a convivir con los vecinos, con amigos y con los que por suerte queden, los que no, pues los recordaremos cuando estaban en vida. ¿Las fiestas de las Peñitas son las fiestas del emigrante? Sí, son las fiestas del emigrante. Esto es de toda la vida. Nosotros hemos celebrado la fiesta del emigrante, que ha sido siempre este día. Bueno, ha sido siempre el día 15. Lo que pasa es que nosotros, por motivos, desde que empezamos con la fiesta nosotros, de toda la vida, pues pensamos que el día 15, como había fiesta también en Almendralejo, La Piedad, pues la verdad que se iba todo el mundo. Y entonces, pues empezamos a hacerlo este día. Empezamos el broche inicial con los emigrantes y luego ya continuamos con nuestra fiesta. Ya se ha hecho la fiesta pagana, como ya había anunciado en la tele, primero la iglesia, o sea, la fiesta religiosa, perdón, que ha sido el truido y la misa solemne el día de la Virgen. Y ahora ya, pues, lo pagano, a disfrutar todo el mundo. En otros años habéis hecho recorrido por diferentes puntos de la localidad. Este año, no sé si también el año pasado, habéis decidido traer a los emigrantes al museo, ¿no? ¿Queréis un poco que recorran esos lugares que antes no existían cuando ellos estaban aquí, ¿no? Exactamente. Nosotros ya, como hemos tenido tantos sitios para ir, pues ya se ha recorrido todos los sitios. Entonces, este museo también lo visitamos el año pasado, pero como ha venido gente nueva y teníamos nueva la exposición esta de Mancerina,
pues hemos decidido verla, porque es muy importante. Para mí es una persona tan importante del pueblo, que ha hecho estas maravillas con sus manos, y entonces pues tenemos que ver que ellos lo vean. Vamos ahí también a la local del mayor, también vamos a visitarlo, y ya hemos visitado prácticamente todo en el pueblo, pero bueno, iremos visitando y hablando de las fachadas que vemos, porque cada una recuerda, pues aquí vivió mi abuela, pues aquí vivió mi tía, pues aquí, pues esta es la parroquia, estaba antes de esta manera, estaba de la otra, y cada uno recuerda sus cosas. Bueno, pues vamos a hablar con algunas de las personas que han acudido a la llamada de la Asociación de Vecinos de Las Peñitas. Yo no sé, pero ¿es usted el primer año que viene a este encuentro? Ya he venido otros años, un año, hace unos 4 o 5 años que vine, la primera vez, sí, y me gustó mucho. La fiesta esta, porque claro, yo soy inmigrante, claro, me gusta mucho. Así que... ¿De dónde vive usted? Yo soy de aquí, claro, del pueblo, pero estoy en Francia. ¿Cuántos años lleva en Francia? 36. 36 años, porque para un emigrante viajar a otro punto de su país es difícil, pero viajar fuera de tu país es todavía más. Sí, sí, sí. ¿Cómo vivió usted aquellos años? ¿Por qué se fue tan lejos? Por mi marido. ¿Su marido encontró trabajo allí y se marchó? Se fue antes, vamos, que ya llevaba 7 años allí. Y nosotros pues, nos conocíamos del pueblo, pero la familia me conocían a mí, le mandaron la seña, vamos, que fue, y luego él vino de vacaciones. Y ya. O sea, que se hicieron novios por carta. Por carta. Sí. Bueno, algo muy peculiar. Amigo, y luego ya volvió él. Ahí empezó. Por la familia. Sí, la familia de él. O sea, estuvisteis poquito tiempo de novio viéndoos. Muy poco. Bueno, muy poco, porque fue en enero, vino de vacaciones en agosto y en diciembre me casé. Nos casamos. Muy valiente. Nos casamos en diciembre, sí. Bueno, ¿y cómo ha sido su vida en Francia? ¿Tiene deseos de volver a su país o no? Yo quiero. Pero a ver, como no tenemos hijos, allí no tenemos a nadie, cuando nos parezca nos venimos. Ya está. ¿Todavía no está jubilado su marido? Sí, ya. O sea, que podrían venir. Ya, cuando él quiera. Bueno, ¿cuántas veces viene a Villafranca de visita? Ay, una vez al año nada más. Nada más. Pues está muy lejos. Que muy cansado, un viaje muy largo, de 2 días. Sí. Y bueno, pero supongo que, aunque sea solamente una vez al año por la lejanía, pero está usted deseando de venir a su pueblo. Sí, sí, claro. Yo lo mío, no lo olvido. Bueno, ¿y cómo ve Villafranca después de tantos años? Ah, claro, ha cambiado mucho, 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 mucho. A mí es que mi pueblo... ¿Cuánto tiempo ha venido ahora? No sé, hasta último, por ahí más o menos. Bueno, pues que disfrute de su pueblo. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Que aquí estamos otro año más. Cada año pienso yo que va a ser el último, pero Antonia está dando mucho de sí. Gracias a Dios. El pueblo lo veo que ha evolucionado bastante. Hay cosas muy bonitas. El otro día estuvimos el sábado en el centro de los pensionistas, más para arriba, y precioso. Algo oía decir como que se iba a aburrir eso, y digo, oye, por favor, no lo cerréis, que esto motiva bastante para la gente mayores, bailar. Yo conozco allí a una señora de 90 años, que su hija es una doctora en el hospital de Cruces, y le recomienda a su madre que vaya al baile, que baile. Bueno, pues a bailar los mayores, y usted también baila, ¿dónde vive usted? En Bilbao, ¿no? Sí, vivo en Bilbao, pero no bailo, no. Más bien, o sea, soy melómana, me gusta muchísimo la música, pero bailar no, me gusta más oírla, ¿sabes? Música bonita, de fondo, clásica, de toda, a mí me gusta de toda la música. Bueno, ya lo saben ahí en Radio Villafranca que yo tengo mi paso doble Virgen de Coronada en videoclip. Tú también lo sabrás, ¿no? Que es mío la letra. Bueno, ¿y vienes todos los años? Ahora sí, porque ahora no tengo ya obligaciones de trabajo. Entonces vengo todos los años.
porque ya no, ya tenemos poco futuro de vida. Entonces no podemos decir, dentro de 2 años nos vemos los hermanos, ¿sabes? Dentro de 2 años voy. Ya no podemos hacer eso, porque no sabemos. Ya te digo que estamos delicadillos de salud, siempre hay alguna pega y tratamos de venir todos los años. ¿Y no piensas en volver a tu pueblo? No, yo pensaba, es que no he dejado de pensar. Pero tengo un hijo que cuando una emigrante tiene hijos, nacen los hijos en donde tú estés, entonces ya te tienes que olvidar de volver porque por los hijos. Es un hijo soltero, él quiere su tierra, hemos estado aquí y marchamos porque la vida aquí no nos fue muy bien, nos fue bien un poco tiempo, pero luego ya se acabó el trabajo y eso y me tuve que ir otra vez. Porque, claro, tú tienes que estar con los hijos, o sea, sacrificarte por los hijos. Porque fíjate tú lo que tuve yo que dejar. Tuve que dejar la coral Santa Cecilia, que es mi coral de cuando yo estaba, que cantábamos zarzuela en la plaza, ¿sabes? Y bueno, yo tenía mis actividades en Radio Villafranca, colaboraba con muchas cosas, colaboré con los libros, los 2 tomos rojos del Oficio de Vivir, aportando datos y testimonios a la radio, los testimonios del accidente de tren, o sea, tengo todo, tengo los nombres y de los difuntos de aquel accidente, todo lo aporté en Radio Villafranca, también a Juan Francelodí, y en fin. Me gusta colaborar. Entonces colaboro allí en el barrio. Allí he estado siendo en 2 legislaturas secretaria de los jubilados de allí de Olabeaga. Y ya está. Pues por lo menos en los días que vengas a tu pueblo a disfrutar, Toni, muchas gracias. Al máximo. ¿Cuántos años hace que se marchó? 27 años. ¿Por qué se fue a Barcelona? Porque quizás ya había pasado esa época tanto de la emigración. Ahora otra vez estamos volviendo a ella, pero en aquella época, quizás hace 27 años, no era tanto época de migración. Sin embargo, usted se fue fuera a buscar trabajo. Pues precisamente me fui también en parte a buscar algo de trabajo, porque en la fecha que me casé tampoco estaba la cosa aquí muy, muy buena. Y bueno, y como mi novia, que actualmente es mi mujer, residía en Barcelona, pues decidimos irnos para allá. Y hasta ahora estamos allí. ¿Cómo le ha ido las cosas? Usted sigue volviendo a su pueblo, ¿no? Tanto, cada año que puedo vengo aquí a ver a mis padres, que actualmente viven, bueno, residen aquí en Villafranca y gracias a Dios viven todavía, y vengo todos los años que puedo a verlos. Es la primera vez que viene a este encuentro, me decía, ¿no? ¿No lo conocía? Pues me decía mi madre que cada año había como una reunión de los emigrantes y este año me he decidido a venir, la verdad. Unos años porque salimos fuera, aunque venimos a ver aquí a pasar unos días en Villafranca, pero algunas veces también solemos salir fuera. Y hemos aprovechado hoy pues para ver el Museo Etnográfico, que me dijeron que era muy, muy bonito y de hecho lo es. Y bueno, y hemos aprovechado este día para estar con la gente que vive que reside fuera, pero que bueno, que son emigrantes igual que yo. ¿Es la primera vez, por tanto, que viene al museo? Sí, tanto que sí, sí. De hecho, todo lo que he visto es precioso y digno de ver y de hecho en sí lo que es el edificio es bonito. Sí. Muchas gracias y a disfrutar. A ustedes por darnos esta oportunidad de ver lo que se ha hecho en Villafranca. Igualmente les deseo que pasen un feliz día y que la feria en la barriada de las Peñitas pues se pase lo mejor posible. Y una de las variables que condiciona la forma de trabajo en el Hospital de Fauna Salvaje de Amos es el cambio de estación, que para muchas de las especies de aves significa la migración. Según nos hace saber Amos en nota de prensa, en estos momentos ingentes bandadas de un montón de especies de rapaces y de otras aves se están preparando e incluso ya han iniciado este apasionante periplo hacia las tierras del sol. El despido de estas aves se da cita en las costas gaditanas de Tarifa, en donde se concentran miles de aficionados venidos de toda Europa para asistir a uno de los más bellos espectáculos que ofrece el continente en cuanto a migraciones. En este contexto, Amos va a liberar en el día de hoy a diversos ejemplares de rapaces nocturnas y diurnas. Los interesados en asistir pueden acudir a partir de las 7 de la tarde a la gasolinera de Hornachos.
Entramos ya en el apartado deportivo. No olviden que ya comenzaron a desarrollarse las diferentes actividades incluidas dentro del programa Deportes de Playa. Concretamente, el jueves y el viernes, a partir de las 9:30 de la noche, comenzó en la Plaza de Toros de Villafranca el campeonato de balonmano playa. En el día de hoy continúa con el torneo de baloncesto y de bádminton, y a partir de mañana comenzará el torneo de fútbol playa. Y por cierto, que ya podemos adelantarles que será mañana martes cuando se presente en rueda de prensa el que será 13º torneo internacional de vóley plaza. Y continuamos hablando de otros dos eventos deportivos que han tenido lugar durante este fin de semana. Los buenos resultados de la pretemporada de la SP Villafranca continúan tras conseguir imponerse en la noche del pasado sábado a los equipos de Fuente del Maestre y de los Santos de Maimona. El empate con el Gran Maestre y el resultado de 3-1 frente a la Estrella le dio el título a la SP Villafranca del 40 Trofeo Virgen Coronada Quinto Memorial Fernando Moreno Cabrera Gento. Por otro lado, seguimos hablando de torneos, ya que también durante este fin de semana se jugaba el primer torneo de fútbol sala Fiesta de las Peñitas, en el que participaban 6 equipos de la localidad. La final enfrentó a Construcciones Antonio Piqueras y Extremeña del Canalón, llevándose el triunfo Construcciones Antonio Piqueras con un 5-4. Y vamos finalizando y vamos a hacerlo como comenzábamos, hablando de las temperaturas. Ya les hablábamos de que estamos en alerta amarilla por una ola de calor que todavía no nos ha abandonado y que podría dejar temperaturas máximas en Extremadura en el día de hoy que pueden llegar a los 38 grados. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, para el día de hoy en Villafranca tendremos máximas de 37 y mínimas de 21. Para mañana se mantienen las mínimas, pero las máximas suben hasta los 38. Y para el miércoles tampoco demasiados cambios, con máximas de 37 y mínimas de 20. Eso sí, ya para el jueves, pongamos las miras ahí, porque comenzarán a bajar las temperaturas con máximas que todavía serán elevadas, pero que bajarán hasta los 35 grados y las mínimas hasta los 19. Ya para el viernes, una mayor bajada de las máximas que pueden llegar a los 32 grados. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.